September 12th, 2024 Garbage and Recycling Advisory Committee meeting. I'm going to share my screen with some basic information that we usually share. Okay, give me just a second to open it up. Okay, now I'm going to share my screen. Sorry about that. A little crazy. There we go. So again, this is the September 12th meeting. My lingo team, I cannot hear any information in Spanish. Okay. ¿Pueden escucharme ahora? Sí, okay. Let me know Disculpen. if you are now, and then I'll keep going. Así me escuchan, ¿verdad? Puedo continuar. So everyone should be connected via audio, but Todos deberían de for estar those of you who conectados have a y, phone, por medio del audio. automatically muted. The presentation Todos can be están watched and will be automáticamente posted to our selected silenciados. recycling web page within a week. The agenda holds time for public comment. They will be permitted per committee rules and at the discretion of the chair. And if you're having any trouble, it Si can tienen be algún shared with a problema, web link to help you out. pueden tener un enlace al The sitio. bylaws on public comments state that only Las persons reglas able to para address the los public comentarios speak. públicos. You can use the raise the hand Puede feature. If usar anyone would like to participate, levantar la mano. there's a designated time on the agenda that Hay un tiempo will allow designado for en the la agenda opportunity to speak to the para que meeting. puedan And once requested hablar. by the chair, the response should relate only to the request made by the committee and may be subject to a time La limit. que vayan a comentar If debería anyone estar en concordancia wants con lo que to voice se their está preferences, preguntando. it's being supported with Spanish translation. Y Attendees need to los access the servicios portal de interpretación via Spanish están siendo dados Wikipedia, en español and there should be an option to toggle between the two. y tienen una opción para ca You can intercambiar converse entre and ambos advocate on idiomas. this generally. We do have some best practices. Tenemos Write algunas clearly in prácticas a normal tone para las and juntas. avoid one person speaking at a time. Solamente una persona hablando a la Utilize vez. the raise the hand feature Y and lo use the support usen function to share with the team. el icono de levantar la mano cuando I'll ocupen stop que se les sharing. aclare algo. So with that, I will turn it over Y con to Lisa eso Schwein, vamos Chair. a Hello. dárselo a Kathy, good morning, Ashwin. everybody. Thank you for joining us Buenas again. It's tardes been a a while. todos. Gracias Really por looking for estar the aquí con summer. nosotros. I don't have much else to say. So, Kathy, if you're okay, do roll call and then we can go into crack communications and updates. Entonces, Great. primero vamos Folks, a ver quién está Alex aquí y Lawson has luego the vamos. agenda. Present. Sandra Ashby está Smith. presente. Present. Sandra Smith Leslie está Albert. presente. Leslie Albert. Christy is La absent. presente. Erin is Christine absent. no está. Mayra Hernandez. Mayra Hernández. Y presente. Pete is absent, Bernard is absent, and Brian St. John. Present. Brian está aquí, los With otros that, están roll call ausentes. is complete. Entonces está completado la asistencia. Don't have a lot to say. No tengo mucho que Did decir. send out an email that spoke a little Enviaron bit un about correo legal efforts electrónico to recruit para SOLID's reclutar recycling division manager. We did do a that, un manager para unfortunately, la división de we didn't get reciclaje, to pero have a candidate aún accepted. todavía no tenemos un The good news, candidato though, para que tome I esta am posición. guessing that shortly it will Supongo get reposted and que will pronto se va a respond. So right now, dar Lisa, otra vez este Erin, anuncio. is continuing to take that role on if I Así can't que get a continúa garbage and recycling manager. So
Erin tomando esta posición. Así que cualquier cosa que tengan preguntas o algo, se lo pueden dar a ella. Quisiéramos tener a alguien más pronto posible, pero no sabemos. En cuanto a la ley de modernización del reciclaje, hay no hemos visto una revisión de las reglas. O tiene que pasar a otro cuerpo del EQC y ellos van a ver si lo adoptan o no. Pero aún no ha habido algo que circule públicamente. Escuché que había muchas páginas de comentarios. Entonces, es mucho trabajo para que pueda estar alineado con lo que se ha propuesto o hay cosas que tengan que cambiar. Esperemos que veamos algo en cuanto a esto en este otoño. Tenemos hasta julio de 2025, cuando las primeras acciones van a tomar lugar dentro de estas organizaciones, así que no está muy lejos. En cuanto a la división de desperdicio y reciclaje, vamos a tener esta cuando tengamos más dirección. ¿Cómo se ven las reglas del desperdicio? Tenemos que alinear las definiciones, vocabulario. Por ejemplo, hay una discusión en cuanto a las elecciones. ¿Cuál va a ser el modelo? Porque quizás en muchas partes del estado, pero en la región de Portland Metro, tenemos la habilidad, tenemos el paquete de mensual de colección. Entonces, en cuanto a las botellas de vino, vamos a ver si estas van a ser parte de los servicios regulares o haber algún otro cambio. Y en adición, tenemos una actualización de año y medio o dos. Así que tenemos esto más otras cosas que queremos agregar. Vamos a tener algunas juntas de esto es lo que tenemos, qué es lo que piensan, y revisar, y luego últimamente para poder votar. Eso es todo lo que yo tengo para las actualizaciones del programa. En cuanto al calendario, todavía estamos pensando en una presentación en octubre. No tengo nada para noviembre ni diciembre. Tenemos que dar los certificados y las rondas. Estamos revisando el Walker Garbage. El año pasado estuvimos revisando Evergreen, así que tenemos que ver si están cumpliendo con el código. Los códigos tenemos que hacerlos al fin del año. Nada más para que lo puedan pensar. Como dice que tenemos que reunirlos por lo menos una vez al año.
y hemos estado intentando que tengamos una junta mensual. O que hacemos una junta más larga. No necesitamos esto decidir hoy, pero es nada más para que lo consideren. Podemos tener una junta cada trimestre o cada otro mes o cada mes. Pero es una dificultad para encontrar, porque quiero hacerlo que sea beneficioso, pero también proveer información que ustedes les dé valor. En este año en particular hemos tenido muchas cancelaciones. Por eso queremos que lo piensen bien y qué es lo que tiene más sentido. Y pensar en cuanto al tema y vamos a explorar un poco más. Me acuerdo cuando primero me reuní hace 5 años. Tal vez era en persona anteriormente y eso activaba un poco más el espíritu entre las personas. ¿Cree que hay un beneficio de que cancelemos cada mes y tal vez lo hagamos bimestralmente? Una de las cosas que yo estaba pensando, tal vez podemos publicar o imprimir la agenda 2 semanas antes. O la hora para ver que, para que las personas puedan ver qué es lo que va a ser parte de la junta y puedan planear. Entonces nada más tiene que ver con logística, con hacia qué rumbo queremos ir. ¿Queremos virtual, híbrido, en persona? ¿Va a haber mucha discusión alrededor de esto este año o para el próximo año? Entonces, es un posible tema que puede tener el comité de asesoramiento. ¿Tiene alguna manera que quiere que probamos nuestros comentarios? ¿Qué apropiado para el tema de discusión día de hoy? ¿Me pueden mandar un correo electrónico fuera o fuera de la junta o? Tenemos algunas cosas en nuestra agenda que tienen que ver con la comunicación o en la forma del grupo o ambos. Entonces podemos ver la agenda de este trimestre y ver cuáles son los temas, para ver si las personas se quedan un poco más. Entonces, si tenemos un tema para una junta, queremos dar suficiente aviso a las personas. Tiene sentido. Gracias. Entonces, las personas en el comité quieren decir algo en cuanto a eventos que van a venir, que están por venir. Estoy averiguando cómo levantar la mano.
Yo recibí un correo electrónico que dice que PlanetCon este año, no, pero posiblemente el próximo año. No sé si el condado o alguien más está haciendo algo similar. Estoy un poco desilusionada con todo esto. Yo sé que es mucho para planear, pero no sé, tal vez sea demasiado para todos. ¿Le dieron una razón por qué? No vi muy bien el correo electrónico, pero lo que alcancé a ver es de que tal vez van a tratar de rehacer todo. Yo tal vez pueda hablar con ellos para obtener más información. La verdad no sé por qué pasó esto. Entonces, no he escuchado ninguna noticia de que sea reemplazado o que lo renueve. Entonces, en el correo electrónico dice que vamos a tomar este descanso para ver cuál es el futuro de PlanetCon. ¿Alguna otra noticia? ¿O algún tema que quieran ver en el calendario? Tal vez próximamente podemos hacer análisis en cuanto al proceso o problema para poder ayudar en el condado, porque me gustaría ser parte de algo donde podamos documentar o abogar por algo en la comunidad. Algo que esté en producción o que se esté. Sí, puede ser parte de nuestra conversación para el mayo. Si podemos hacerlo en octubre, sería bueno. Por ejemplo, un atuendo reciclado para Halloween. Si gustan hacer un comentario, las personas de la comunidad pueden levantar la mano electrónica en la pantalla. Entonces vamos a ir en cuanto a la presentación y ética. Hola, soy Herman McMahon. Soy un abogado en el condado. Entonces voy a mostrar un diapositivo en cuanto a la base. Las cosas básicas en cómo son miembros de GRAC. Entonces, los records públicos, cómo es que estos son parte del trabajo que ustedes hacen. Y al final les voy a proveer recursos. O si tienen preguntas en cuanto a ética, entonces me voy a mostrar el diapositivo ahora. Espérenme un momento. No soy muy diestro en Zoom. Entonces, vamos a hablar sobre tres diferentes temas. Como esta junta pública, es una de ellas. ¿Cuáles son los recursos públicos? ¿Qué son? ¿Qué detalles tienen? Y finalmente vamos a hablar en cuanto a la ética.
Entonces, como siervos de la comunidad, ustedes tienen que seguir las reglas de la como abogado, voy a hacer algunas cosas de abogado. Entonces, hoy no soy un abogado en esta junta, sino simplemente les estoy dejando saber esta información. Si tienen preguntas, tienen que hablar directamente con un abogado. Entonces, tienen que también hablar con el la oficina de abogados de Oregon y les va a dar más información y recursos. Y tal vez ahí puedan encontrar preguntas más específicas a las que no tengan respuesta ahorita. Y esperemos que estas las puedan ayudar a cómo ser miembros de la. La idea es que queremos cualquier identidad gubernamental que pueda el público poder tener esta plática con este tipo de personas. Vamos a ver qué es lo más específico que hacen ellos. Entonces, tienen el cuerpo gubernamental. Entonces, tienen como el condado Washington County, el condado de Washington, la ciudad. Tienen los grupos de comités de asesoramiento. Entonces, este tipo de juntas son parte de este tipo de cuerpo gubernamental. La primera definición, todas las juntas de un cuerpo gubernamental deben ser abiertas al público y todas las personas deberían ser permitidas asistir a estas juntas, al menos que sea leyes definidas ahí en la pantalla en azul. ¿Qué es una junta bajo la ley? Es cuando se junta el grupo gubernamental del público y este grupo de personas puede hacer una decisión o deliberar en cuanto a una decisión en algún asunto. Ashley le está diciendo que la presentación no está lo suficientemente grande, así que unas palabras se están cortando. No, disculpen, gracias por esperarme. Entonces, vamos a ver más definiciones. Entonces, convening, o sea, es congregarse en un lugar físico y va a haber participantes
y van a usar esta comunicación electrónica. Entonces, en cuanto a la comunicación que tienen para poder hacer una decisión. Entonces, entonces es para poder prevenir de que vaya a haber una persona que quiera buscar un agujero en la ley y así poder hacer algo de esto. Entonces, si tienen pregunta en cuanto a si algo o el reunirse con algunas personas es considerado una junta, entonces es mejor aplicar las leyes de eso para que puedan tener conversación abierta y tomar decisiones. Cuando estemos hablando en cuanto a trabajo gubernamental o que estemos haciendo algún trabajo para el gobierno. Entonces, si en algún momento tienen preguntas o sienten que no están seguros, entonces es mejor comunicarse y preguntar. Entiendo de que usted no es nuestro abogado. Yo soy un miembro más nuevo al comité. Entonces, por ejemplo, Sandra, supe que a ella también le gusta el golfeo y hacemos algún tipo de evento. Eso es, y hacemos este evento, ¿eso es considerado una junta? Creo que hay dos preguntas en esa pregunta, en una pregunta. Entonces, ahorita vamos a hablar en cuanto a cuatro diferentes ejemplos. Agency. Entonces está hablando sobre algunas leyes en cuanto a la comunicación que hay durante juntas. Entonces, este tipo de conversación que estamos teniendo es más bajo la categoría de récords al público. Entonces, hay algunos instantes donde no es considerado una junta y no tienen que seguir estas leyes de junta. Of the statutes and again to reach out and contact folks. Entonces estén tengan conciencia de estas leyes y que puede de, no están vamos seguros. Vamos a hablar con las conversaciones y sabe que de que vamos a mantener esta conversación cuando nos vamos a reunir, cuando ya sea más oficial, para que así de esa forma podamos estar bajo cumplimiento con las juntas, porque sí. En sí, no he tenido una oportunidad de poder reunirme con nadie en persona, bueno, aparte de Katy, para el proceso de entrevista, pero sí espero de poder conocer a mis compañeros de mejor manera y fuera de un comité, pero en sí estaba súper nervioso. Es como que, no me quiero meter en problema. Así que, y sus instintos estaban en el lugar correcto y posiblemente no tiene que estar nervioso, pero nuevamente sus instintos estaban en un modo de estar en cautela, pero sí, es mucho más fácil de poder estar en un lugar donde es más aceptable, lo que podamos dar dos ejemplos sobre comunicaciones que son aceptables y no, pero sí, nuevamente apoyamos el estatuto.
Y hay dos componentes claves aquí. La primera es de que es un órgano conveniente en el cual requerimos un quórum, así que por eso necesitamos una cierta cantidad de miembros que estén presentes y cuando necesitamos tomar una decisión o deliberar sobre una decisión. Así que aun cuando si todos asisten, se reúnen porque quieren conocerse entre sí, así que creo que va a ser una pregunta a usted. Este es el propósito de poder tomar una decisión o deliberando hacia una decisión. Ah, bueno, sería más como comradería. Así que por esa razón caería bajo reunión pública. Fácilmente se puede hacer una reunión pública si están en una salida del GORP donde todos los miembros de la Junta están presentes y empiezan a hablar sobre eso. Así que si todos los miembros están presentes y hay suficiente para formar un quórum, entonces eso posiblemente se constituiría como una junta pública. Así que en sí la línea no está tan clara, pero en sí, si está preocupado de que esté yendo hacia el territorio de reuniones públicas, siempre quiere tratarlo como si fuera una reunión pública. Así que vamos a hablar sobre las minutas de las minutas. Esto es un requerimiento que esto califica sobre una junta. Así que hoy lo hemos visto en acción. Así que el órgano tiene que tomar una grabación, ya sea video, digital, de la junta pública, y también tiene que escribirse las minutas durante las sesiones ejecutivas, y eso, los miembros que están presentes, las acciones que se están tomando durante la junta, los resultados de los votos y quién está votando. Tenemos 25 miembros quienes en sí no van a aplicar aquí, y tenemos el resumen sobre las sustancias, sobre las reflexiones completas sobre lo que están hablando sobre los miembros. Así que eso la interpretación, porque entonces sí, lo que es más fácil debido a que todos pueden decir lo que está diciendo y no tenemos un resumen sobre, porque pueden que estén saltando ciertas partes importantes o cosas que no sean, que se olviden o que estén incompletos. Así que teniendo la grabación es un punto muy importante para estar bajo cumplimiento y también referenciando los documentos que se hablaron. Así que como por ejemplo, vamos a hablar sobre los récords públicos, pero nuevamente pueden haber otras excepciones. Sí, Katy. Bueno. La forma como funciona, la forma como lo hemos estado haciendo es de que tenemos las grabaciones para cada una de las juntas, independientemente si una acción de voto se tomó. Cuando tenemos un punto que sí requiere un voto de forma escrita y mayormente por la conveniencia para poderlo poner en nuestro sitio web, especialmente para las personas puedan ver rápidamente en forma escrita, podemos hacer ambos. Y es algo que se puede hacer. Hablando desde abogado, eso se llama lo que se llama los suspendedores y la faja. Así que sí, eso está bajo cumplimiento del estatuto. Así que si hay una pregunta, ¿puedo hacer esto o lo otro o puedo hacer ambos? Bueno, haga ambos. Así que eso es algo en el que siempre y cuando esté bajo el cumplimiento de la ley, ese es el objetivo, pero hay algunos casos en el que, como por ejemplo, como Katy había mencionado, de que esa forma de los suspendedores puede que le sea más fácil de poder mencionar al público de lo que se está haciendo y viendo de qué fue lo que sucedió y el resultado de esos puntos, ¿ok? Así que ahora ya estamos hablando sobre aspectos hipotéticos. El aspecto hipotético es lo que a las personas les encanta, es horrible, es genial, pero cuando tomamos el listado, hacemos lo mejor posible. Cuando estamos en una llamada remota, hacemos lo mejor posible. Digamos de que hay una conversación por teléfono entre dos miembros del council. ¿Alguien levantando la mano piensa de que esto constituye una junta pública? No veo ninguna mano. Y la respuesta a esto es una respuesta preferida del abogado, y es todo depende. Porque en este caso, recuerden de que el estatuto habla sobre las juntas que requieren un quórum. Bueno, en sí no define qué es un quórum. Así que si tiene un grupo, una junta o una pequeña o un grupo gubernamental pequeño y que requiere de que el quórum sea dos personas, en sí eso podría constituir una reunión pública. Así que si la gráfica decide de que el quórum constituye dos personas y de tres o y dos personas están hablando por teléfono sobre una cuestión sobre el GRAC,
Eso podría potencialmente constituirse como respuesta pública. Y la pregunta es, ¿requiere un quórum? Y eso es una situación en la que parece que es un ejemplo extremo, pero en sí puede ser una junta pública. Por supuesto, eso es un ejemplo donde estamos hablando sobre... Vamos a llamar a Sander, ¿quiere jugar golf conmigo? ¿Quiere reunirse conmigo? Debido a que eso no constituye como deliberado o no se ha decidido, eso no se constituye como una junta pública. Pero si Brian llama a Sandra y dice que vamos a hablar sobre la agenda de la junta y el quórum son dos personas, entonces eso constituiría. Así que es una respuesta de abogado, pero en sí eso es lo que estamos pensando, de cuáles son los requerimientos y qué tipo de cosas tienen que constituirse para hacer una junta pública. Ok, vamos a hablar sobre la siguiente. ¿Qué tal una conversación por correo electrónico en el que todos los miembros del cónsul están copiados? Levante la mano si ustedes piensan de que esto constituye una reunión pública. Ok, Brian. Leslie. Y estoy mirando un par de sís. Así que ustedes están correctos. Eso sí constituye una... Eso posiblemente sea una junta pública. Hay casos donde, nuevamente, si estamos hablando sobre organizando una fiesta de... Pero en sí no requiere un voto, pero en sí, ¿qué es lo que ustedes piensan sobre esto? De que tenemos esta cuestión, vamos a hablar sobre esto por correo electrónico. Eso posiblemente va a ser una junta pública. Y usualmente en sí no puede ser una junta pública sin este primer mensaje. Así que alguien envió un mensaje y tenemos este punto de la agenda para mañana a la noche. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Y la única respuesta sobre esto sería la única respuesta de que su abogado va a decir de que, hey, eso me parece de que eso es un buen tema para una junta pública y es algo que no deberíamos hablando por correo electrónico. Vamos a guardarlo para la junta. Así que posiblemente no es una reunión pública porque no hay una conversación y no es deliberado. Pero si otros comisionados, otros miembros de la cónsul empiezan a responder y empieza a tener una conversación, entonces eso estaría bajo el ámbito de una junta pública. Así que nuevamente eso, otra respuesta así rara, que todo depende. Katy, ok. Una semana antes de la junta, estamos recordando a las personas de que tenemos un punto en la agenda, tenemos dentro de una semana nos vamos a reunir, en sí no tiene nada de sustancia, sino que es básicamente de un recordatorio a todos de que vamos a tener una junta para todos y el comité de consejería, y en sí no es una junta, ¿verdad? Eso no sería una junta. Sí. Alguien responde, dice de que, oh, rayos, esto está en la agenda y esto es lo que pienso sobre ello. Cuando las personas empiezan a responder, entonces eso sí sería una junta. Así que sé que eso es un tema, pero hay cosas que en las juntas de que en sí rápidamente se pueden reconvertir en juntas si las cosas equivocadas se hablan. Así que es teniendo cuidado sobre las conversaciones como el proceso, el quórum y el propósito de esa conversación, que en sí nos trae a nuestro siguiente punto. ¿Y qué tal una conversación entre el quórum y los miembros del cónsul en una junta de holiday y tiempos festivos? ¿Quién piensa si esto sería una junta pública? Y todo depende. Parece que todos están de acuerdo de que eso sí sería una junta pública. Siempre y cuando tenemos esa conversación. Así que esa conversación es de que cuáles son sus planes durante los días festivos, de cómo va a dedicar sus vacaciones. Posiblemente no, pero apenas de que se vuelva con la pregunta de una conversación sobre el tema antes de la, ante la junta, ya se volvería junta pública. Finalmente, capacitaciones de lo que estamos haciendo ahora. ¿Quién considera de que sería una junta pública? ¿Que sería requerido como una junta pública? Y en sí, esa no es, es algo que no es un proceso de verdad, de que sí estamos aprendiendo sobre contando como la presentación para mí, hablando sobre aquí es lo que las éticas del gobierno, así que cómo podemos usar debido a que no es deliberado en su naturaleza y aun cuando requiera un quórum y puede de que sea una grabación oficial, en sí necesariamente califica como una junta pública. Así que sé que hubo bastantes gachas, pero en sí el propósito de este ejercicio es para que puedan ver cuáles son los componentes de una junta pública y de cómo eso aplica.
y de poder demostrar de que hay algunas instancias donde las cosas en superficialmente puede de que no parezcan como junta pública, pero rápidamente puede ser, y cosas de que lo que sería una junta pública que en sí no debería ser y podría ser. Sí, Brian. Entonces, una pregunta para Kathy. ¿Quién es nuestro recurso para ayudarnos con estas preguntas para decir sí o no? Si alguno de nosotros dice de cómo lo interpretaríamos. No sé si eso sería Aman o alguien más. Hable con ODEP y sí, voy a enseñar el sitio web, pero ODEP es un recurso de todos los gobiernos en el estado de Oregon usan, y si usted de que si tiene preocupaciones o está preocupado si algo está dentro de las leyes de las juntas, o tienen algunas dudas o preguntas, ellos le pueden ayudar a navegar eso. Pues hay un humano, entonces sí, me parece que sí, es sí, un consejero, sí, correcto. Sí, Ashman. Así, solo para entenderlo correctamente, me parece de que ambos de ustedes necesitaríamos un quórum y para poder ser deliberando sobre ello. De que en sí podría hablar sobre un tema con una persona, eso no se consideraría un quórum, correcto. Así que eso sería la conversación informal, pero eso es algo en el que el requerimiento del estatuto del quórum para el proceso deliberado. Ok, ambos de ellos a la misma vez, sí. Ok, genial. Ok, esa es la final de la ley pública, así que vamos a ponerlo en los récords, que eso está en mano a mano. Así que récord público, cualquier escritura que tenga información sobre el conducta. Básicamente lo que se está poniendo en el información del condado es información pública, y entonces un registro público de cualquier escrito que contenga información relacionada con la gestión de los negocios públicos, incluidos entre ellos registros judiciales, hipotecas, registros de escritura preparados, poseídos, utilizados o retenidos por un organismo público independientemente de su forma física o característica, y esto incluye correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de chat, notas escritas a mano, entradas en calendario, listas de tareas o cosas por hacer, grabaciones de audio, fotos, dibujos. Así que si está en posesión del condado, eso es récord público. Así que si está en los correos electrónicos del condado, eso tenemos eso se trata como récord público, a menos de que haya algunas formas de limitaciones sobre ello. Así que estos son una lista exhausta y eso es correcto con mi práctica, pero estas excepciones no son algo en el cual me tengo que preocupar si usted es miembro de RAC. Ok, sí, Brian. Ok, solo quiero asegurarme de que está entendiendo. Sí. Sí, podemos regresar a la... Vamos a decir de que si uso Google para ciertas cosas para la próxima junta, ¿eso sería récord público? Nuevamente, esto es algo que en sí inculco de que esté en contacto con OPEC. Y disculpe, le entiendo. Todos odian cuando los abogados dicen de que todo depende, pero en sí en esa situación estamos mirando sobre alguien que está en la posición del condado. Entonces, por ejemplo, el condado no está en posición de su computadora, pero si lo usamos, porque yo soy un oficial, bueno, producido por un oficial que está en el récord del condado, de que eso es algo, porque algunas veces como por ejemplo, Kathy provee el correo electrónico para el propósito de RAC, en el cual, si usted está enviando un correo electrónico a otros miembros del RAC, entonces, bajo la ordenanza, se quieren conseguir esos correos electrónicos de los miembros del comité, aun cuando esos correos electrónicos no cuenten, pero esto depende sobre el individuo operando de una capacidad oficial, y esto es algo que en el sí está un poquito más allá, y francamente la consejería que le puedo dar, debido a que yo soy miembro del cónsul del condado,
Y estamos hablando sobre enviando correos electrónicos privados para corregir negocios. Eso es algo que en sí estamos enviándolo a una capacidad individual como representante, pero no como bajo la sombrilla sobre alguien representando, contando. Yo sé, déjame usar un caso y me disculpo de que sí estoy muy interesado sobre esto. Así que digamos de que 6 meses de ahora estamos hablando sobre las cosas de cómo los productores, hay una petición de que vaya a Washington y decidimos que algo tiene nuestro nombre en la compañía XJZ, no está contentos y quieren demandar sobre la petición, y eso es de que el consejo de el comité de consejería para el condado de Washington. Entonces, esto es algo justo para pensar, porque pueden decir de que, bueno, ¿qué computadora usted usó para buscar esa información en Google para el comité? Ese tipo de cosas. Así que no quiero ser paranoico, pero no, usted no es paranoico. Y sí, eso es el tipo de las cosas que tenemos que hacer como abogados, de que somos pagados de ser profesionales, y la respuesta nuevamente es, como ya he mencionado, de que todo depende. Y ese es el tipo de cosas de que si voy a decirle mi práctica, porque antes de que participara en este trabajo, antes era un fiscal del distrito, tenía mi teléfono celular personal, potencialmente tenía, y también tenía mi celular de trabajo, pero siempre hago mis negocios en mi teléfono, celular, hago mi trabajo en el celular de trabajo, y también tengo mi celular personal, y nunca hago trabajo en mi celular personal, porque posiblemente si estoy bajo una, porque podría convertirse en récord público, y entonces cuando usted esté en, así todo depende, y puede hablar con Olga, puede recibir consejos, puede de que le digan una cosa como que, puede de que quiere Brian St. John Rack @gmail.com para asegurarse de que usted está comprendido. Bueno, la verdad no sé de qué es algo que está más allá del ámbito de mi práctica, pero, y tiene que contar a OPEC en caso de que tenga alguna pregunta sobre eso. Ok, gracias, entendido. Ok. Estamos listos de proseguir con la siguiente parte del aspecto ético. Ok, veo que las personas están en aprobación. Ok, genial. Ok, entonces esta es la última sección. Así que aquí estamos en... Ahora usted es un oficial público. Usted está sirviendo en RAC. Usted es una categoría especial, oficial, como Katy es una... oficial pública, y eso es lo que usted significa de que uno, cualquiera de los oficiales elegidos o empleado o agencia, ya sea si usted ha recibido pago para sus servicios, me pagan para poder estar aquí, y ambos estamos en el mismo ámbito de poder recibir, y eso significa de que usted está bajo la ley de ética, y nuevamente es una buena referencia. Y Olga había puesto esta información sobre ética, sobre guiar, de poder responder preguntas más específicas con un link específico para esta presentación. Y podemos buscarlo y también al final de la presentación. ¿Qué es lo que esto significa? Si puede encontrar el lugar apropiado, pero como oficial elegido, usted puede usar... No, usted no puede usar la posición oficial para beneficiarse a usted mismo o a algún... Como esto es un funcionario público, no puede utilizar su cargo para beneficiar al propio funcionario, a un pariente o miembro del hogar o una empresa en la que esté asociado. ¿Y quiénes son los parientes? Cónyuge, hijos, hijastros, niños, cónyuges, hermanos, hermanos del cónyuge, cónyuge de los hermanos, cónyuge de hermanos del cónyuge, padres del cónyuge. Así que tenemos, como puede ver, varias. Así que no es un segundo primo ya doblemente removido, pero sí tenemos categorías bastante amplias. Nuevamente, esto es un negocio, y como un negocio es un individuo autónomo o cualquier entidad legal que haya constituido con el propósito de producir ganancias económicas, y una empresa no es una organización sin fines de lucro formada bajo la sección 501C, si el funcionario es solo un miembro.
y del miembro de la junta. Y esto describe si usted está asociado con un negocio y si es un director o un funcionario, un propietario, empleado o agente de una empresa privada o una corporación cerrada. Si la persona posee actualmente o poseía en el año calendario acciones o opciones sobre acciones, o la persona tiene un patrimonio o un instrumento de deuda de un valor de $1,000 o más en una empresa privada, una corporación de capital cerrado, la persona actualmente posee o ha poseído durante el año calendario acciones, o la persona es un funcionario, ¿qué es lo que significa el conflicto de interés? Un conflicto de interés significa de que se está participando en una acción que puede resultar en un beneficio o detrimento, ya sea genera o pierde dinero como oficial público, o un familiar que ya se ha mencionado, o una empresa que se había mencionado. Si usted le dan un contrato, ya sea de que en sí esto va a ser un conflicto de interés, porque, y si pudiese ser de que usted está creando una BID y es algo que hay tres compañías, incluye la compañía de mi esposa, eso sería un posible conflicto de interés. Usted puede participar en la puede participar después de la divulgación. Así que el funcionario debe de anunciar la naturaleza del conflicto en una reunión pública. Usted que lo anuncia y entonces usted puede proseguir con el acuerdo. Una cosa que quiero mencionar sobre estas cosas que estamos hablando sobre las juntas públicas y las éticas es de que si las reglas no están seguidas, entonces posiblemente las decisiones que se hicieron o se han alcanzado pueden deshacerse. Así que si en sí hay un contrato y no se siguieron las reglas, entonces se puede deshacer. Si hay un conflicto de interés, podría ser demandado. Así que hay consecuencias más allá de que se ve mal o de algo que no debería estar haciendo, pero pueden haber consecuencias legales por esas acciones, si no se revela el conflicto de interés. Hay cosas que no son prohibidas: compensación oficial, reembolso de gastos, si tiene que viajar. Decidimos de estar en la junta y todos tienen que manejar y tienen que ser reembolsados. Y si vamos a estar hablando sobre la conferencia o las escuelas o compañías cuando están siendo pagados con más de $50 y se está haciendo en relación con la profesión, vocación o experiencia y premios por logros profesionales, como por ejemplo maestro del año en Oregon. Esas son cosas que son permitidas. Vamos a hablar solo de regalos. Si la fuente del obsequio a un funcionario público tiene un interés legislativo o administrativo en las decisiones o votos del funcionario, el funcionario solo puede aceptar regalos de esta fuente cuando el valor total de los regalos no exceda más de $50 en un año. O, por ejemplo, puede ser efectivo, una botella de vino, puede ser algo que pueda tener un valor económico. Y un legislativo o estos mismos. Nuevamente, como el interés del público es de que no quiero que mis impuestos sean gastados así de forma frivolosa. Y si usted es un oficial del gobierno en el cual estoy aplicando para aplicar, construir un edificio, y es en la jurisdicción de ese edificio, significa de que es algo que legislativo para el sistema legislativo. Así que si usted es un miembro, está en el lobbying o es interés, no puede recibir regalos más de $50. Y previsiones es para el personal también. Nuevamente, fuera se permite el empleo externo. Eso es como el cónsul general, pero no puede usar sus posiciones para crear oportunidades de obtener ingresos personales adicionales. Puede utilizar los suministros, instalaciones, equipos, empleados, registros, cualquier otro recurso público de una agencia gubernamental para participar en sus empleados privados o intereses comerciales.
Y por eso le creo que el carro está en mi taller. Y en sí, los oficiales tampoco pueden involucrarse en negocios o intereses comerciales privados ni en otras actividades laborales durante el tiempo de trabajo de su agencia gubernamental, como por ejemplo que estoy manejando Uber durante el día y mi trabajo como abogado, eso no sería permitido. Y la información confidencial obtenida de, no puede ser usada para obtener utilizarse para obtener un beneficio financiero para el funcionario público, un familiar, un miembro de la familia, el funcionario de una empresa con la que cualquier persona tenga la relación. Como por ejemplo, de que usted sabe de que una calle va a ser construida, entonces, de que en sí sabe de que usted le dice a un amigo de que, hey, de que un relativo, de que sí debería comprar esta propiedad porque el gobierno va a tener que gastar dinero para construir calles, así que esa información confidencial, asumiendo de que esa información se mantiene y no se hace público y posiblemente va a tener un beneficio público para dependiendo de la propiedad. Y para poder una oportunidad, sí que van a decir de que lo puedan compartir con nosotros con el caso de condenaciones y en sí cuando está sirviendo en el grupo privado de que no puede tener contratos públicos por 2 años después del contrato actual había sido autorizado por la persona como un digamos de que usted autoriza un contrato para Jim Bob's Builders y renuncia y va a trabajar para Jim Bob's Builders dentro de 6 meses, usted no puede hacer eso. Si usted espera 2 años y Jim quiere contratarlo después de 2 años, entonces puede hacerlo. Pero sí, esa es la fecha, la última fecha de empleo, así que no puede trabajar con Jim por 2 años. Sé que he navegado por bastante información y nuevamente voy a proveer un enlace de toda esta información y hay un nivel más alto, así que si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre éticas, fuertemente les inculco de que los contacte con ellos porque hay muchas preguntas frecuentes, tienen bastante información donde es un buen recurso, donde usted puede que tenga una pregunta ética o una preocupación ética, entonces ciertamente les recomiendo de que esté en contacto con ellos, así que nuevamente regresando con el tema de que si tiene alguna pregunta sobre ello, quiere hacer la pregunta o de ser muy ético, este es el tipo de cosas que me conducto de que si hay una pregunta, lo hago y estar en el lado de redes y tratar. Vamos a tratar sobre algo ético. Así que si lo va a estar haciendo, los recursos como ODEC y eso también puede ser una receta para éxito en el ámbito de su papel como un oficial público. Así que eso me trae al final de mi presentación. ¿Tiene alguna pregunta general en el cual tenemos un depende? ¿Tienen alguna pregunta estaría o más puedo que dirigirlos de a otra persona? Katy. Entonces estoy considerando para estos comités cómo es que ellos interactúan conmigo. Cuando pienso en ello, en general, quiero darles un aviso o hablar en cuanto a temas. ¿Qué pasa cuando me mandan un correo electrónico con una pregunta? Algo que puede ser puesto en la agenda futura. Entonces, hablando en general, ¿dónde es que no cruzamos esa línea siendo tú un abogado? Entonces, necesitan mandarlo al correo electrónico del condado y eso ya es parte del récord público.
send a discovery request and they say we want all communications. Entonces, si empiezan una demanda o algo así, es importante que recuerden que toda la información que es parte del récord público o que empiecen a enviar todo por correo del condado. Entonces, si hay algo que ustedes no se sientan cómodos de que sea publicado en el periódico de Oregonian, entonces no lo pongan en el correo electrónico o en la información que van a dar. Entonces, también puede haber instancias donde estén mandando mensajes de texto y no quieren que estén en un noticiero público, pero aún así sí salen al público por otros medios. Hubo plática en cuanto a I think that that's the sort of thing in here. I'm trying to find the chat icon that I can drop this in. But it's the sort of thing where that's that is something where if you have a concern about that, if you're holding stock, if it's a privately held or a publicly held company. Entonces, en cuanto a las inversiones, ha habido mucha plática en cuanto a eso y preguntas. Entonces, y si tienen alguna pregunta en cuanto a alguna inversión que tengan, siempre es mejor revisar que cualquier duda que tengan. Entonces, lo que voy a hacer, creo, es enviarle los enlaces a Kathy. Antes de que yo me vaya, ¿tienen alguna pregunta? Quería decirle gracias. Entiendo 100% de dónde viene usted porque he tenido que lidiar con abogados en el trabajo que tengo ahorita. Son cosas que debemos de considerar y ha sido una ayuda. Entonces voy a mandar esos enlaces a Kathy y espero que tengan buenas tardes. Entonces vamos a ir a la última tema de hoy. Esta es una oportunidad para las personas del público que levanten la mano y hacer algún comentario. Si no, algo final que quieran decir. Y muchas gracias a todos por venir. Adiós a todos. Esto termina todo y voy a terminar de grabar.